¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miércoles. Me gustaría saludar a cada uno de sus papitos, sus mamitas y darle gracias a Dios por seguir cuidándonos y protegiéndonos, chicos. Recuerda que aún sigue ahí el coronavirus. Tenemos que protegernos, chicos, si vamos a salir. Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar el curso de TIC. Y en el curso de TIC vamos a seguir y vamos a reforzar, ¿sí?, lo aprendido, ¿sí? Porque el día de hoy tenemos una práctica, ¿sí, chicos? Muy bien, pero como siempre, antes de empezar la clase, vamos a cantar una canción muy bonita, ¿sí? Muy bien, vamos a ponernos de bien. Y empezamos. Lo aprendido, ¿sí? Para ello les voy a mostrar y vamos a repasar un poquito, ¿ya?, acerca de nuestro amigo que hoy en día estamos utilizando mucho. ¿Quién será? Muy bien, la computadora, chicos. La computadora, que es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué es muy importante la computadora, chicos? Porque gracias a la computadora, hoy en día nos podemos comunicar, podemos hacer las clases, ¿sí?, virtuales, ¿sí?, desde casita, ¿verdad, chicos? Y es muy importante para que funcione la computadora, ¿te acuerdas? Muy bien, para poder buscar información, para mirar nuestros videos que nos gustan. ¿Para qué más, chicos? A ver. Muy bien, para poder escuchar música, ¿verdad? Y muchas cosas más, pero aparte, así como nosotros tenemos nuestra cabecita, tenemos nuestros bracitos, tenemos nuestros piecitos, tus ojitos, tu boquita, tu nariz, también la computadora, chicos, tiene sus partes. ¿Y cuáles serán las partes de nuestra amiga la computadora?
ver, muy bien, el teclado. A ver, ¿qué más? Muy bien, el CPU, que es el cerebro de la computadora, ¿verdad? ¿Qué más le falta? Muy bien, la pantalla, ¿sí? O el monitor, ¿verdad? El monitor. ¿Qué más? A ver, ya está el teclado, aquí está el teclado, ya está el CPU, el monitor. Algo nos falta, chicos. Ajá, muy bien. El mouse, ¿verdad? Nuestro amigo el mouse, porque es muy, muy importante, ¿verdad? Todos ellos son las partes de la computadora. Tenemos el teclado, el CPU, el monitor y el mouse, ¿verdad? Pero también nosotros podemos encontrar una herramienta que también es parecido a la computadora, ¿sí? Que lo podemos llevar quizás de repente en una mochila o lo podemos llevar de repente como un librito, así. ¿Quién será? A ver. Muy bien, se parece a la computadora, pues solo que es más pequeño y no tiene CPU, no tiene solo no tiene CPU, solo tiene su teclado apegado con el monitor. ¿Cómo se llamará ese amigo? Y tiene su mouse también. Muy bien, la laptop. Yo sé que ustedes tienen en casita su laptop y algunos no, ¿verdad? Pero la misma función de la laptop también tiene la computadora, solo que es mucho más ligero y de que podemos realizar o podemos llevarlo en algún lugar que nosotros queramos, pero siempre con mucho cuidado, ¿sí? Ya que la computadora tiene su CPU, tiene su teclado aparte, tiene el mouse aparte y pesa mucho, ¿verdad? Y no lo podemos llevar en la mochila, no lo podemos llevar en la cartera, pero a nuestro amigo, la laptop, sí lo podemos llevar porque es no solamente tiene la pantalla, ¿sí? Y el teclado juntos. Entonces, cuando lo cerramos, lo podemos llevar. Pero tiene la misma función que realiza nuestra computadora, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos recordado y reforzado las partes de la computadora. Ahora, sí, nos vamos a encontrar el día de hoy a las 4 de la tarde en la aplicación Zoom, chicos, ¿sí? Y vas a tener listo tu práctica de TIC, ¿ya? Y vamos a desarrollarlo. ¿Qué dice la primera vez? ¿Para qué utilizamos la computadora? A ver. Muy bien, chicos. Y ahora, en la segunda dice, une cada parte con su nombre respectivo. Yo voy a leer, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, monitor. ¿Dónde estará el monitor? Y vamos a unirlo, ¿ya? Con el monitor, ¿ya? Aquí dice, teclado. ¿Dónde estará el teclado? Buscamos el teclado y unimos. El siguiente dice CPU. Buscamos el CPU y unimos con el color, con diferentes colores.
Luego dice acá mouse. ¿Dónde está el mouse? Buscamos y unimos, ¿sí? La tercera y última pregunta. ¿Cómo se llama? Vamos a completar, ¿sí? Las vocales que le faltan a cada una de las imágenes. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Y cómo se llamaba el de aquí? Computadora y laptop. ¿Sí? Vamos a completar. Pero esto lo vamos a desarrollar, ¿sí? Y luego vamos a pintar todo. ¿Sí? El día de hoy, chicos, vas a tener listo tu hojita, ya preparado, a las 4 de la tarde para poder desarrollarlo conmigo. ¿Sí, chicos? Entonces, nos vemos. Mucha suerte, ¿sí? Les mando un beso y un fuerte abrazo, chicos. Chao.